un stand con libros que pusimos al alcance de la gente que concurre a los parques acá en estas fiestas tradicionales, y hemos pensado en que la gente pueda leer, viste, lo que les plazca y lo que les guste a un precio accesible. Y hemos tenido un muy buen resultado, con muy buena venta. ¿Desde qué precios estamos hablando? Sí, estamos hablando de precios de 50 pesos en adelante. Y en algunos, 2 por 150 y 80 pesos y 100 pesos. Que yo creo que en estos momentos, como está todo tan caro, están en un precio muy cómodo. Sí, la verdad que es un precio muy accesible, y en base a eso, ¿hubo una buena venta en esta oportunidad? Sí, tuvimos una buena venta, por eso queremos agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando y que colaboró con nosotros para que nosotros también podamos seguir brindando nuestros servicios a la comunidad y a todo el público en general. Bueno, esta gran barata que se realizó forma parte de un beneficio, o sea, un beneficio para la biblioteca, recaudan fondos a partir de esta venta, y en base a eso le quería preguntar acerca de los proyectos de aquí al futuro que tienen para la biblioteca, tanto de manera edilicia o de manera cultural o eventos culturales. Sí, nosotros cuando comienza el año, más o menos en el mes de abril, comenzamos con todas las actividades y todos los talleres que posee la biblioteca. Siempre de alguna manera u otra, cuando falta algún recurso, la comisión está siempre dispuesta a ayudar y solventar los gastos que vienen, viste, siempre con un poquitito más excesivo, digamos. Pero siempre tenemos el apoyo de la CONAVIP y de los subsidios que nos llegan a través de ella. Aparte, la comisión siempre realiza beneficios, como en esta ocasión, que siempre decimos presente en las fiestas aquí populares de San Carlos Sur, y trabajando en apoyo al pueblo y a todo el nivel cultural, para que todos estén de manifiesto con todas las cosas que realiza la biblioteca. En principio, preguntarle cuál es su nombre, de dónde es y si es la primera vez que participa de una feria de artesanos de estas características. No, hola, buenas tardes, somos de Coronda, y no, acá en San Carlos ya es la segunda vez que venimos, a San Carlos Sur. Bueno, ¿qué es lo que realiza? ¿Qué artesanía realiza? Mi marido hace toda artesanía en hierro, todo lo que es artesanía en hierro o cosas para el jardín. Y para lo que es parrilla, todas esas cosas. De acuerdo a lo que fue la convocatoria de gente aquí en esta oportunidad, de cómo fueron las ventas, ¿estuvo conforme con lo que fue las expectativas con las que vinieron? Bárbaro, superó la expectativa. Porque pensábamos que, viste, con todo el sistema económico y todo, pensábamos, no, nos superó totalmente. ¿Estas artesanías en hierro están hechas totalmente de manera artesanal, soldadas, pintadas? Sí, totalmente artesanal. Todo hecho en mi casa, mi marido, hacemos todo. Él lo trabaja todo el hierro y yo se lo pinto. O a veces pinta él también, pero la mayoría de las veces lo pinto yo. ¿Es un microemprendimiento familiar? Totalmente, entre los dos lo compartimos. Bueno, ¿de qué precios estamos hablando aproximadamente desde y hasta que la gente pueda adquirir aquí en este puesto? Desde 200 pesos hasta 1000 pesos, no más. Bueno, hay una gran variedad de cosas que estamos viendo y también de precios, pero no son tan elevados. No, hay distintos modelos y para todos los presupuestos. Siempre el que viene a comprar y tiene ganas de comprar se lleva algo seguro, porque de alguna forma lo arreglamos. ¿Tratan de asistir a todas las ferias de artesano que se realizan en la región? Sí, totalmente, sí. A donde nos invitan o podemos concurrir, vamos. Estamos, así vendamos o no vendamos, nos gusta ir a mostrar lo que hacemos. ¿Tienen en vista la próxima feria o el próximo evento al que participarán? Creo que vamos a la Costanera de Santa Fe.